Vamos a resolver este ejercicio que dice, al sumar dos números, el resultado es 538. ¿Cuáles pueden ser los números si el primero tiene tres cifras y tiene 12 decenas? Entonces, para cumplir que un número tenga 12 decenas, entonces yo debo de tomar, aquí tengo una decena, vamos a colocarla 12 veces. Quedan ya 5 veces, 7 veces, 9 veces. Y aquí van 11 veces. Aquí van 11 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pero me está diciendo que tiene que tener 12 decenas. Observen que por más que yo coloque fichas aquí, si tienen menos de 10, nunca van a ser 12, van a ser 11. Entonces, por obligación, debo adicionar por lo menos una decena más. Aquí está. Entonces, hasta ahora ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tiene ya 12 decenas. Ahora, el hecho de que tenga 12 decenas, no, aquí en ningún momento me dice que son 12 decenas exactas. ¿Ya? Entonces, 12 decenas, ¿cuántos son? 120. Entonces, 120 me puede servir porque miren que 120 es un número que tiene tres cifras. Vamos a escribir el 120. 120. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un número que es 120, tengo un número que es 120, ¿cuánto le falta 120 para llegar a 538? ¿Cuánto le falta 120 para llegar a 538? Entonces, yo hago una operación muy sencilla, que sería entonces 538. ¿Sí? Le vamos a restar 120. Entonces vamos a hacer aquí la resta y vamos a ver cuánto nos da ese resultado. Vamos a ver cuánto nos da ese resultado. Entonces, si a 8 le quito 0, ¿cuánto me queda? Si a 8 le quito 0, me queda 8. Si a 3 le quito 2, me queda 1. Y si a 5 le quito 1, me quedan 4. Es decir, aquí me están diciendo cuáles pueden ser los números. Entonces, un número podría ser 418 si solo si tengo 12 decenas exactas. Pero, ¿qué pasa? Que yo puedo traer una bolita más y todavía tengo 12 decenas porque no he llegado a la 13. Entonces, si tengo una bolita más, otra posible respuesta no sería 418, sino que si ya yo no tengo 120, sino 121, entonces aquí ya no sería 8, sino que sería 7. ¿Sí? Entonces, otra posible respuesta podría ser 417. De la misma manera, si yo sigo pasando aquí, por ejemplo, vamos a colocar 4, 4 más, ahí tengo 4, entonces ya no sería 121, sino 124. Y entonces aquí ya la respuesta no sería 417, sino 414. O sea, hay bastantes respuestas. Lo que sí no puedo llegar yo, o sea, lo máximo que yo podría llegar a colocar aquí serían 9. Serían 9. ¿Por qué 9? Porque me están diciendo que debe de tener 12 decenas. ¿Ya? Aquí hay 12 decenas y 9 unidades. ¿Ya? Si colocara la otra bolita que no fuera 9 sino 10, ya no tendría 12 decenas sino 13 decenas y por lo tanto ya esa respuesta no me serviría porque me están hablando que debe tener 12 decenas. Pues me cumple y me satisface 12 decenas. Hasta 12 decenas más 9 unidades, todas esas respuestas pueden ser correctas.